Hola, hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a empezar. ¡Tararara! Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Aprendiendo cosas muy bonitas. ¿Sí? ¿Me acompañas? Muy bien. Ahora, chicos, vamos a cantar una linda canción. Para eso necesitas una hoja, cualquier hoja de color blanca, hasta papel periódico. Vamos a buscar tu hoja y yo te espero. ¡Vamos! Chicos, ahora sí, con nuestra hoja vamos a empezar esta canción. ¿Listo? Vamos a dar tres golpecitos en el papel. Un, dos, tres. Y en otra parte yo te voy a decir que avances hacia adelante con seis pasitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y vas a retroceder. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Listo? ¿Estás preparado? Comencemos. Tienes tu hoja de papel. Vamos a agarrar de un costado y vamos a empezar con la música. Tres golpes.
5, 6. Me muevo. Para atrás. 2, 3, 4, 5, 6. Para adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me muevo. Para atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tres golpecitos. Mientras hacíamos los golpes del papel, contábamos. ¿Qué números hemos contado? ¡Muy bien! ¡Excelente! El 3. ¿Qué más? El 6. ¡Excelente! ¡Muy bien, chicos! ¿Y será nuestra actividad del día de hoy acerca de los números? Acompáñame, vamos a descubrir que vamos a aprender el día de hoy. ¡Vamos, acompáñame! El día de hoy vamos a trabajar el área de matemática. Nuestra competencia resuelve problemas de cantidad. Nuestro desempeño utiliza el conteo hasta 10 en situaciones cotidianas en las que requiere contar, empleando material concreto o su propio cuerpo. Nuestro propósito. Identifica y traza los números del 1 al 6, respetando la direccionalidad de los mismos. Chicos, qué lindas cosas vamos a aprender el día de hoy, pero yo he visto algo extraño allá atrás. ¿Lo notas? ¿Sí? Mira, vamos a ver. Creo que ha venido a visitarnos la araña y nos ha dejado su telaraña, miren. ¿Y se acuerdan la canción? ¿Qué animalito venía a jugar aquí? ¿La quieres cantar conmigo? ¡Vamos, acompáñame! 1, 2 y 3. Un elefante se balanceaba sobre una tela de una araña. Como veían que resistían, fueron a llamar a otro elefante más. ¿Quién viene? Dos elefantes se balanceaban sobre una tela de una araña. Como veían que resistían, fueron a llamar a otro elefante más. ¿Quién viene? ¡Muy bien! Tres elefantes se balanceaban sobre una tela de una araña. Como veían que resistían, fueron a llamar a otro elefante más. ¡Muy bien! Cuatro elefantes se balanceaban sobre una tela de una araña. Como veían que resistían, fueron a llamar a otro elefante más. ¿Qué elefante viene? ¡Muy bien! Cinco elefantes se balanceaban sobre una tela de una araña. Como veían que resistían, fueron a llamar a otro elefante más. ¿Quién viene? ¡Seis! ¡Miren! Acá está el elefante número 6. ¿Y cómo dice? Seis elefantes se balanceaban sobre una tela de una araña. Como veían que resistían, todos se fueron a jugar. Sí, se fueron a jugar y han traído a alguien. Chicos, ¿quieren verlo? ¿Sí? Muy bien, les voy a presentar. ¡Miren! Es el número 1. Pero yo veo algo extraño aquí. ¡Ay! Este número 1 se me hace conocido. Sí. Vamos a ver. Luego trajo el número 2. Chicos, yo sigo insistiendo. Estas líneas se me hacen conocidas. Las he visto en algún lugar. ¿Tú también? Acuérdate y me dices dónde lo has visto. Luego sigue el número 3. Aquí está. El número 3. Luego sigue el número 4.
Este también tiene unas líneas medias blancas. Yo recuerdo haberlas visto en algún lugar, ¿cierto? ¿Dónde? Todavía no recuerdo muy bien dónde las he visto. Luego sigue el número 5. Y chicos, sigue habiendo líneas blancas. Vamos a recordar. Número 5. Y por último está el número 6. Y miren, también tiene sus líneas blancas. ¿Dónde habré visto estas líneas blancas? Entonces, chicos, tenemos el número 1, el 2, el 3, el 4, que no aguanta la telaraña, el 5 y el 6. Chicos, creo que ya estoy recordando. Si escuchamos esta canción, creo que vamos a recordar qué se parecen estos números con líneas blancas. En el auto de papá nos iremos a pasear. ¡Muy bien! Son las pistas, chicos. ¿Dónde van los carros? Miren. Y he encontrado dos carritos. Miren, un carro amarillo y un carro anaranjado. ¿Y se acuerdan? Estos van por la pista. Sube, baja. Muy bien, chicos, vamos a hacer nuestra primera actividad. ¿Les parece? Muy bien, acompáñame, vamos. Listo, chicos, vamos a empezar con nuestra primera actividad de trazando los números del 1 al 6. Para eso voy a necesitar los siguientes materiales. Escucha. Un carrito de juguete. Si no tengo carrito, puede ser una muñequita, una pelotita o lo que yo tenga en casita de juguetes, ¿ok? Luego, tus cartillas de números. Lo puedes hacer con papel, papel periódico, cartulina y solamente le puse unas líneas blancas para que pareciera una pista de autos. Entonces, vamos a comenzar. Voy a poner mi número 1. Yo lo voy a levantar para que tú lo veas. Y ese es mi número 1. Y voy a pasar mi carrito por el número 1. Vamos de paseo. Sí, sí, sí. Por un auto feo. Sí, sí, sí. Y luego voy a pasar con el número 2. Muy bien. Voy a coger el número 2 y voy a hacer lo mismo. Y me ayuda a cantar la canción. ¿Sabes la canción del auto de papá? En el auto de papá nos iremos a pasear. Y así voy a continuar con el número 3, 4 y 5. ¿Sí? ¿Te parece si mientras escuchamos la canción repasamos con nuestro juguete? Listo, acompáñame, vamos. Paseo, ti, 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 en un auto feo, ti, 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 pero no me importa, ti, 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 porque llevo torta. En el auto de papá nos iremos a pasear, la bocina tocará la canción del ti, ti, ti. Vamos de paseo, ti, 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 en un auto feo. Excelente trabajo pasando con tu juguete sobre la pista de los números del 1 al 6. Ahora viene nuestra actividad número 2. Para ello necesitas los siguientes materiales. Puedes tener en tu casa, por ejemplo, fideos. Yo tenía este tipo de fideos. También puedes trabajar con lentejuelas, si no tienes fideitos. O en todo caso, por ejemplo, yo también tenía estos pomponcitos para decorar. Puedes utilizar también piedritas, ganchitos,
todo lo que tú puedas tener de objetos muy pequeños. Vamos a comenzar a trazar el número 1. Recuerda que puedes utilizar cualquier tipo de material, lentejuelas, fideos, pompones o piedritas o plastilina. Entonces vamos a comenzar y el número 1 es un soldado, chicos. Y yo te voy a contar un poema del número 1. El 1 es un soldado con una gran nariz. Es alto y delgadito y siempre hace achis, achis. Si quieres escribirlo, empieza por la nariz. ¡Ay! ¿Y dónde está la nariz? Muy bien, acá, en el puntito. Entonces voy a empezar por el puntito. Vamos a escribir el número 1. Sube. Vamos a subir. Miren, por su nariz. El 2 es un patito que está tomando el sol. Quiere refrescarse y se pega un chapuzón. Si quieres escribirlo, presta mucha atención. Primero la cabeza, baja, baja, y una línea y se acabó. El 3 es una serpiente que no para de bailar. Es larga y muy delgada. Baile, baila sin parar. Si quieres escribirlo, tendrás que escuchar. Primero una barriga, luego otra, y a bailar. El 4 es una sillita que invita a descansar y como estoy cansada me voy a sentar. Si quieres escribirlo tendrás que escuchar primero para abajo, luego un lado y a cruzar. El 5 es una oreja, parece un conejito, le gusta comer mucho y dar pequeños saltitos. Para no equivocarte hazlo lento como las hormigas. Voy hacia abajo, bajo, una barriga y su sombrero. El 6 es una pera, redonda y con rabito. Si comes mucha fruta, no te pondrás malito. Si quieres escribirlo, ponte a practicar. Sal para la izquierda, baja y baja la barriga y ya está. ¡Excelente, chicos! Hemos trazado los números del 1 al 6 con diferentes elementos. Con el carrito y también con las lentejuelas o fideos pudimos trazar. Y recuerda que cada número tiene un inicio y un fin. Lo hemos aprendido a través de las poesías, ¿cierto? De cada número. Ahora vamos a hacer nuestra última actividad, que es la actividad número 3. Para eso vas a necesitar los siguientes materiales. Ahora que ya tenemos los materiales, podemos empezar la actividad número 3. Vas a escuchar el poema de cada número y tú vas a trazarlo en tu hoja, siguiendo la direccionalidad de cada trazo, como el número 1, que era sube, sube y baja y termina aquí. El número 2, que era primero la cabeza, baja, baja y una raya. O el número 3, primero una barriga y luego la otra. O el número 4, bajo, para un lado y cruzo. Luego el número 5. Bajo la barriga y el sombrero. Y el número 6. Voy hacia la izquierda, baja, baja y la barriga. Y ya está el número 6. En tu hoja, escuchando cada poema de los números, vas a trazar el número que corresponde. Muy bien, chicos, felicitaciones. Han realizado un gran trazo de los números del 1 al 6. Por eso hemos logrado nuestro propósito. Muy bien. Pero igual, recuerda que tienes que seguir practicando en casa. Para ello te voy a mandar unas fichitas y vas a trazar con tu lápiz.
Y luego vas a mandarme una foto a Cianet y vas a responder la actividad. ¡Listo, chicos! ¡Nos vemos! Me ha encantado acompañarte en esta actividad del día de hoy. Recuerda seguir practicando. ¡Nos vemos! ¡Hasta el próximo video! ¡Cuídense, chicos!